Hace poco conocí a Miranda y el chabón viene hace pila de años, tiene 50 años, Ale, y se mete al estudio con nosotros que somos unos pendejos y se pone a la par y está intentando, después de todos los años que viene, más allá de pegarla, de lo que sea, explorar lo que viene pasando, ¿entendés? Uh-huh. No es que el loco se quedó en el 2002 y está diciendo, no, los pendejos estos que hacen reggaetón, ahora no. Se viene y dice, che, loco, mostrame lo que hace, te muestro lo que hago. Y me gustaría poder tener esa cabeza, obvio que a medida que vamos creciendo nos vamos como poniendo más tercos quizás, pero me gustaría seguir ese camino, ¿viste? De poder aprender de las nuevas generaciones y de poder seguir aportando un granito de arena a la industria, digamos.